Muy buenos días, niños y niñas. Bienvenidos y bienvenidas a la clase virtual de Lengua y Literatura, tema Los textos y su intención comunicativa, páginas desde la 64 a la 69 del libro nuevo de color morado. Recuerda que al final del video hay una pequeña tarea. ¡Ánimo! Trabajar duro te llevará a la cima. Disfruta el camino, te llevará más lejos. Para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como el COVID-19, coronavirus, lavarse las manos con jabón, alcohol o gel después de estornudar, toser o limpiarse la nariz. Cubrirse la boca al toser, estornudar con pañuelos desechables o el ángulo interno del codo. Evitar compartir alimentos, bebidas u otros utensilios con personas con infección respiratoria. Evitar el contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas. Mantener los espacios físicos bien ventilados. Abrir puertas y ventanas. Suspender el aire acondicionado. Ante cualquier infección respiratoria, utilizar mascarilla y no automedicarse. Tenga la amabilidad de abrir el texto de Lengua y Literatura en las páginas 64. Hoy compartiremos los textos y su intención comunicativa. Tenemos para este día de hoy dos tipos de texto: el texto informativo y el texto persuasivo. Esperemos que en el transcurso de la clase lo vayamos identificando y dando su concepto. Por favor, comenzamos el trabajo. Página 64. Hay una actividad en donde dice: leo y comento con mis compañeros y compañeras. Tengo cuatro escenas. Vamos a localizar en una de las cuatro escenas dónde está el texto informativo. Tengo en esa primera escena a dos niños que se encuentran perdidos en la ciudad y dicen: no sé qué bus tomar para irme a mi casa. Se encuentran con un policía y le hacen la pregunta: ¿por aquí pasa el bus a la 10 de agosto? El policía les lleva hacia un texto informativo. Aquí está el texto informativo. Dice el texto informativo: transporte público a las 10, recorrido Carcelén, Calderón y 10 de agosto. Los niños responden en la viñeta: ah, el cartel me informa. Y la cuarta escena con la viñeta dice lo siguiente: gracias a la información del cartel supe qué bus tomar. Entonces, el texto informativo está aquí en el tercer dibujo. Texto informativo transmite un mensaje claro y preciso sobre un hecho o un fenómeno. Permítanme con ustedes compartir el concepto de texto informativo. Texto informativo es el que transmite un mensaje claro y preciso sobre un hecho o un fenómeno. Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Avancemos, por favor, con la página 66. En la página 66 tengo una actividad. Dice: observo la escena y elijo el texto que es apelativo o persuasivo y digo por qué. Tengo aquí en esta escena de un lugar determinado, que puede ser una casa o una habitación. Tengo tres diálogos y voy a buscar cuál es el texto apelativo persuasivo. El primer diálogo dice: uy, hace mucho calor. El segundo diálogo dice: abre la ventana. El tercer diálogo dice: no llueve y los sembríos están secos. Identifico cuál de estos tres textos es apelativo o persuasivo. En este caso vendría a ser abre la ventana. ¿Por qué es apelativo o persuasivo? Porque trata de convencer al lector o al que escucha a hacer algo determinado. Avancemos, por favor. En la página 67 tengo este dibujo. En este dibujo hay un texto también apelativo o persuasivo, porque se trata de buscar a este perrito llamado Lucas. Vamos con el siguiente. Tengo la imagen en esta tienda que han puesto. Dice: cerrada por vacaciones. Abrimos nuevamente el 15 de enero, gracias. Es un texto también persuasivo o apelativo, porque trata de convencer a sus lectores, a sus clientes o al que escucha, para que a esa fecha determinada
está lista la atención. Quiero compartir con ustedes el concepto de lo que es de lo que son textos apelativos o persuasivos. Texto apelativo o persuasivo son aquellos que tratan de convencer al lector o al que escucha a hacer algo determinado. ¿Sabes cuáles son? Son aquellos en los que un autor busca convencer a los lectores de que su opinión es la correcta. El objetivo es hacer que el lector ejecute una acción determinada, que asista a un evento o que compre un producto. Muy bien, finalmente vamos con la tarea escolar. La tarea escolar está bien detallada, dice la orden, por favor. Desarrolla las actividades programadas en el texto de lengua y literatura, páginas 65, 66, 67, 68 y 69. Muy buenos días.